el hecho de que no se haya logrado esta expropiación del terreno, yo personalmente iría por el lado de que se vea el recurso a seguir. La vez anterior el señor Mendieta nos supo decir que el registrador de la propiedad no hizo constar una sentencia que a él le llegó desde Quito para la unificación de ese terreno que se pretende expropiar. Me gustaría que se siga ese proceso para luego volver a la declaratoria de utilidad pública, por el hecho de que cuando vayamos nuevamente a declarar de utilidad pública ese terreno, seguramente por la revalorización costará más de los 305 mil dólares que ahora aproximadamente cuesta. Yo sí creo conveniente, insisto, en primera instancia, mantener ese dinero por el tema de que después nos va a ser muy difícil sacar más de 300 mil dólares que costaría ese terreno. Si nosotros dejamos para un año más los recursos que hoy tenemos, la devaluación cada vez es mayor, ¿no? Es decir, lo que hoy se podría hacer con este dinero, mañana sería un porcentaje menos. Yo le veo muy oportuno, si podemos hacerlo esto, que lo podemos realizar, y a tener allá, digamos, estancado ese rubro, pues yo creo que más bien haríamos la obra acá, a sabiendas que la demanda es deportiva en ambos casos. Acá incluso es mucho más que deportivo, es social, es cultural, es de ferias, es todo, involucra un ámbito mucho más amplio. Si analizamos del otro lado, también si dejamos esta obra para el próximo año o de aquí a 2 años, también nos costará más. Quería contar un poquito más, que el señor Mendieta tuviera que arreglar primeramente él, la propiedad que tiene. Él dice tener 6.000 metros, pero el juez determina que tiene 3.603 metros, 20 centímetros. Entonces, si la municipalidad vuelve a intervenir en ese mismo predio, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el juez ya demostró que no tiene los 6.000 metros. Entonces, eso nos va a tomar un tiempo, no sé, ilimitado, y los recursos van a estar ahí estancados, que bien lo podemos utilizar en nuevas obras. Pero eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de la expropiación. Mi propuesta es que se socialice antes de que se apruebe. ¿Por qué no esperar 8 días más? Me parece que no es mucho tiempo. En 8 días más podemos socializar eso con los involucrados. Se tendrá que reunir el consejo, ¿no es cierto?, con las actas de la socialización realizada, con las firmas recolectadas del proceso de socialización, y ahí se aprobará en primer debate la reforma del presupuesto. En este momento únicamente se va a aprobar, se va a resolver que se dé paso al primer paso, que es la socialización.